El pasado 20 de febrero de 2021, en la comunidad de Carangola, ciudad de Brasil, una fuerte inundación inundó la capilla de San Antonio en el barrio La Cerdina, donde el sagrario quedó sumergido ante esta inundación. El joven Víctor Marius, en su red social, da un comunicado de lo acontecido y da testimonio de fe de este milagro eucarístico. Una vez más, en poco más de un año, nuestra ciudad de Carangola sufre otra inundación, esta de proporciones inéditas y en medio de una pandemia que nos hace replantearnos cada día el sentido de la vida y el cuidado. En medio de todo esto, aquel que no cambia, que nos conmueve en medio de la tormenta y en quien podemos confiar y apoyarnos, Jesús. Después de decir esto, continúa el joven. En la capilla de San Antonio, en el barrio La Cerdina, donde el agua alcanzó más de 2 metros de altura y llegó al tabernáculo donde se guardaba el Santísimo Sacramento, para nuestros ojos, al abrir, se vio que las hostias permanecían intactas, mostrando cómo en las mayores adversidades Dios sigue siendo el mismo. No dudes de tu capacidad para levantarte en este momento difícil. La fe y la esperanza son cosas que nos reconfortan, pero sobre todo nos dan la fuerza. Continúa el joven. Dios honra a los que le merecen, a los que lloran. Él no cambia, nada puede alcanzarte mientras Él esté a tu lado. Toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Con estas palabras concluye el joven. Hemos visto muchos milagros eucarísticos últimamente. Significa que Dios no nos ha abandonado y está rectificando que Jesucristo está en la Sagrada Eucaristía, que Él vive ahí y no le conocemos, lo despreciamos. Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera?